Ladies and gentlemen, distinguished delegates, we are starting our afternoon session, and we are going to look into online platforms for dispute resolution. As we have discussed already, there has been a flourishing of platforms that provide dispute resolution services, and in the late 2020s, the Department of Justice of the Government of Hong Kong, Special Administrative Region of the People's Republic of China, established a project office in collaboration or for collaboration with ANSITRAL with a view to keep track of new developments and challenges arising of the use of emerging... Buenas tardes. Hoy toca la sesión 4. Veremos específicamente la evolución reciente en materia de la resolución de controversias en línea para hacer propuestas concretas, identificar temas y focos de trabajo futuros. Ha habido dos reuniones del iGLIP. Seguro que el moderador nos va a poder decir que es iGLIP. Pero vamos a estudiar la evolución de estas plataformas en línea. ¿Qué servicios prestan en relación con el arbitraje internacional? Y estudiaremos más de cerca las normas y preocupaciones en cuanto al funcionamiento de las plataformas de ODR y la relación con las notas técnicas del ACNUMI sobre ODR. Esas notas ya son bastante antiguas, tenemos que ver si reflejan la realidad sobre el terreno y si hace falta más trabajo adicional en el ámbito. Así que, sin más dilación, le voy a dar la palabra a James Ding, del Departamento de Justicia de Hong Kong, y que ha trabajado con la Secretaría en el proyecto iGLIP. Y va a presentar el proyecto y los periodos de sesiones anteriores del iGLIP, y además va a moderar la sesión, y así conoceremos las últimas novedades en resolución de conflictos en línea. Gracias, Ana. Bienvenidos a la sesión 4. Es un honor moderar esta sesión. Antes de presentar al panel, quiero presentar el trabajo de iGLIP, que es la Plataforma Mundial Inclusiva de Innovación Jurídica en materia de solución de controversias en línea. En el documento de fondo, el 223, verán información de fondo. Yo quiero resumir las últimas reuniones en materia de ODR. Hay muchos ponentes que son miembros también del iGLIP de ODR. La segunda reunión hablamos de la necesidad de explorar el desarrollo de instrumentos jurídicos para facilitar el acceso a la justicia para el uso del ODR a nivel internacional y fijar las normas mínimas en procedimientos ODR para plataformas y proveedores de ODR. Aunque el ODR ya se utiliza, hay cuestiones como la capacidad
o las aplicaciones internacionales nacionales, las normas mínimas que hay que crear para que no sean un impedimento al uso de la ODR a nivel nacional e internacional. También hay que garantizar el acceso, o hay que hablar del acceso a las tecnologías de ODR para que pueda haber acceso a la justicia para todos. Es el telón de fondo de nuestro trabajo. Los miembros de la IGLIP de ODR hablaron de posibles instrumentos. El propósito de los mismos sería facilitar el acceso a la justicia para el acceso a ODR gracias a un buen acceso a la tecnología. Posibles instrumentos. Sería para una serie de disputas comerciales o de otro tipo. Los estados en cuestión podrían fijar los límites. Algunos podrían excluir, por ejemplo, disputas de consumo, transacciones en línea. Ellos podrían decidir el ámbito. También se habló, en cuanto al ámbito, de si solo aplicarlo a todos los proveedores o con una aplicación parcial. También la creación de una plataforma para experiencia de ODR y asistencia para los practicantes. Esto fomentaría la cooperación entre todos los proveedores y usuarios. La plataforma podría no sería un mercado cerrado, sino que alentaría a los proveedores a compartir experiencias, sobre todo en estados que todavía estén en las etapas iniciales. Se podría compartir información y se podría identificar a proveedores. Los procesos ODR deben garantizar el respeto a todas las partes, la asistencia, sobre todo para partes que tengan dificultades tecnológicas. Los instrumentos permitirían que los estados colaboraran para que las partes tuvieran igual acceso a la tecnología y a la infraestructura básica y fijarían el nivel de apoyo y asistencia adecuados y necesarios. Los miembros del IGLIP hablaron sobre un conjunto de normas mínimas internacionales que serían el marco de referencia para los procedimientos, plataformas ODR para garantizar el acceso a la justicia en ODR. Esas normas también regirían el desarrollo de la asistencia ODR en distintas jurisdicciones y se podría indicar que las normas pueden modificarse para reflejar la evolución y las novedades en la materia. Posibles normas mínimas. Servicios como accesibilidad, eficacia, competencia, imparcialidad, confidencialidad y aplicabilidad. También se habló de los distintos sistemas jurídicos, la integridad, la equidad, y se consideró muy importante ver qué normas mínimas son específicas para ODR en comparación con la resolución de controversias en general. Forma podría ser una convención, una ley modelo, hay muchas posibilidades. Los miembros del IGLIP siguen hablando de estas distintas posibilidades y esperamos poder seguir hablando con la CNUTMIT sobre esta posibilidad de algún tipo de instrumento. Esto resume
lo que se dijo en la última reunión del iClip sobre resolución de controversias en línea. Hay más detalles en el documento de trabajo y seguro que algunos de nuestros ponentes ya han aludido a los debates en la última reunión y las mesas redondas. Sin más dilación, voy a presentar a la mesa redonda. Hay muchos oradores prominentes de todo el mundo. Como tenemos poco tiempo, exhorto a los ponentes a limitar sus intervenciones a unos 7 minutos para que después pueda haber un debate y todos los que quieran puedan intervenir. En primer lugar, tenemos a Teresa Rodríguez de las Eras Valley, que va a hablar de los modelos de plataforma. Teresa tiene la palabra. Sí, gracias, James, secretario general, miembros de la Secretaría, distinguidos representantes. La economía digital ha evolucionado mucho en la última década y esto ha provocado una profunda transformación de la economía digital. Se puede decir que hoy es una economía de plataformas, en la que las plataformas como modelo empresarial son lo más prominente. La popularidad de los modelos basados en plataformas, en comercio internacional, finanzas, crowdfunding, medios sociales, es irrefutable. Pero en la siguiente transparencia me gustaría explicar por qué esta ¿por qué es tan importante esta cuestión? Porque se trata de un modelo de organización de mucho éxito basado en un contrato. Esa gobernanza basada en contratos ha podido mitigar los riesgos, gestionar la transnacionalidad, reducir las incertidumbres y generar confianza en la economía digital. Esta anatomía jurídica de las plataformas, tengan en mente plataformas muy, muy populares en una serie de sectores. Se basa en las siguientes características. Primero, hay un operador de plataforma que nos da la idea de que estamos hablando básicamente de plataformas centralizadas, sistemas centralizados. Luego veremos en qué medida este modelo se permitiría preservar las ventajas del modelo basado en plataformas. Como digo, hay el operador y hay una comunidad. Y las características más significativas es que todos los usuarios están conectados a través de una red de contratos. Primero, el acuerdo de membresía. Cuando el usuario se asocia a la, o sea, concluye un acuerdo, lo concluye con el operador de la plataforma. Los términos del acuerdo regulan la relación bilateral entre el operador y el usuario, pero lo que es más importante todavía es que este acuerdo de membresía contiene una referencia a un libro de normas, o sea, políticas internas, código de conducta, que regulan cómo será la actividad del usuario dentro de la plataforma. ¿Por qué es tan importante esto? Porque más que un modelo empresarial exitoso, este efecto de modelo organizativo, las plataformas, ante todo, son un sistema jurídico privado y es una de las mayores dificultades que hay a nivel regulatorio. Les voy a dar unas pocas ideas sobre por qué las plataformas son o aspiran a ser sistemas jurídicos privados. Primero, usan este mecanismo de contratos y los usuarios aceptan el compromiso de respetar las normas, o sea, la ley de la plataforma, o sea, que los operadores se convierten en reguladores contractuales. Esto es insuficiente y hay que aplicar mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento y aplicar penas y sanciones. Siguiente, transparencia. Verán cómo las plataformas
explican mecanismos para supervisar el cumplimiento por parte de los usuarios de las políticas de la comunidad, y hay una serie de cláusulas de penalización o rescisión del contrato, una serie de normas para garantizar el cumplimiento. Y este mecanismo centralizado funciona. Ahí verán ustedes plataformas muy populares que conocemos, tienen ese tipo de modelos de supervisión descentralizados en los que los usuarios con un sistema de denuncias, de señalamiento, contribuyen a detectar infracciones y ayudan al operador a supervisar el cumplimiento. A veces el nivel de independencia del operador no es suficiente y ahí ven cómo la plataforma puede subcontratar el modelo de supervisión a un tercero de confianza. Hay un operador que regula, alguien que implementa la supervisión, y hay un operador que aplica mecanismos para resolver las controversias. Algunas de estas plataformas tienen que incorporar el ODR o algún otro tipo de mecanismo de resolución de controversias o de quejas para tener todas las perspectivas necesarias para simular este sistema jurídico privado al que aspiran ser las plataformas. En las plataformas tenemos los mecanismos de resolución de controversias en línea para resolver controversias entre usuarios o entre usuarios y operador. Pero también hay plataformas especializadas en la resolución en línea de controversias. O sea que en la siguiente transparencia aquí vemos conectar el análisis de cómo funcionan las plataformas y cómo está la economía de las plataformas con la idea del ODR. Aquí lo que voy a tratar de hacer es explicarles cuál es el posible concepto de la resolución de controversias en línea. Primero, hay estos mecanismos internos que incorporan las plataformas para cumplir con este papel de ser el facilitador de la resolución de controversias. Pero en estas plataformas también hay otros mecanismos que no tienen una relación tan clara con el concepto tradicional de resolución de controversias, como por ejemplo moderación de contenidos, que puede ser automática o no. También tienen mecanismos de quejas, a veces automatizado, a veces parcialmente, entre el operador y el usuario. También aplican un sistema de resolución de controversias ad hoc y a veces tratan de migrar en la economía las plataformas, migrar sistemas de resolución de controversias alternativos con todos los imperativos a un entorno en línea. Aquí les quiero explicar lo importante que es en estos casos la gobernanza de la plataforma ODR. ¿Por qué? Porque seguramente garantizará la imparcialidad, independencia, neutralidad y, lo que es más, cuál va a ser el reconocimiento fuera de la plataforma de lo adoptado en la decisión adoptada en la plataforma ODR. ¿Qué va a pasar fuera? También en cuanto a la aplicabilidad de la decisión. Porque aquí, en esta transparencia, vemos las dificultades que hay. Si están de acuerdo conmigo que las plataformas son sistemas jurídicos privados con políticas internas, estas políticas internas son las reglas de procedimiento para la ODR. La cláusula está incluida en el acuerdo. Hay un consentimiento. También va a haber mecanismos para aplicar y reconocer fuera de la plataforma en cualquier jurisdicción, o solo será aplicable dentro de la plataforma. ¿Cuál es el derecho aplicable? Estas normas internas son también el derecho aplicable. Y por último, vamos a aplicar los procedimientos, los mecanismos de reparación para garantizar el principio del acceso a la justicia, porque quiero que hablemos de los principios que deben aplicar estas plataformas. La accesibilidad, confidencialidad, didacticidad, porque a veces serán
toma decisiones automatizada por inteligencia artificial o por algoritmos. Vamos ahora a terminar, me queda menos de un minuto. Aquí hay dos elementos muy, muy importantes, estos dos principios. Si decidimos incorporar estos mecanismos de resolución de controversias, la toma de decisión automatizada, ¿cómo se puede garantizar el derecho a una decisión razonada? ¿En qué medida podemos explorar las posibilidades de la automatización, la toma de decisiones, sin socavar el riesgo o la protección de los intereses de las partes? Y la revisión judicial. Con esto concluyo y esta es la última transparencia. Gracias, Teresa. Ahora vemos cómo se utilizan las plataformas en línea para el comercio. Y vamos a pasar ahora a la perspectiva práctica, que nos la van a dar algunos ponentes de la mesa redonda sobre el uso del ODR en las plataformas en línea. En primer lugar, va a hablar Colin Rull. Tiene la palabra. Gracias, James. Buenos días y gracias por haberme invitado. Voy a explicar qué hacemos en ODR.com. Tengo algunas transparencias. Creo que las tengo que compartir. Generamos notas técnicas que fueron adoptadas por la Asamblea General. Se ha avanzado mucho en la resolución de controversias en línea desde entonces. Yo empecé en la empresa, también en eBay. Fui el primer director de la resolución de controversias en línea. Nosotros resolvimos 16 millones de controversias al año en eBay. Desde 2005, cuando empezó eBay, hemos resuelto más de 1,000 millones de controversias. ¿Cómo hemos podido resolver tantos casos, tanto volumen transfronterizo? Bueno, eso fue un poco el motivo de ser el grupo de trabajo, de ser todos estos casos de escasa cuantía transfronterizos y que son muy numerosos. Grandes volúmenes de casos. En Estados Unidos ha crecido enormemente el ODR en los tribunales. El ODR se utiliza. En arbitraje debido a la pandemia, sobre todo, y yo quiero explicarles la plataforma que estamos lanzando, ODR.com. Como dije antes, construimos el Centro de Resolución de Controversias de ODR para eBay, pero ahora queremos un sistema que sea aplicable en todo el mundo. Entiendo que tengo poco tiempo para hacer la presentación, así que simplemente les voy a mostrar las funcionalidades de la plataforma. La esencia es el modelo de NMA, diagnóstico, negociación, mediación, evaluación y apelación. Nuestra plataforma presta apoyo a todos los componentes. El primero es el explorador de soluciones. Podemos incluir una serie de procesos de aceptación, como el TurboTax, la aplicación para hacer los impuestos, ¿no? Que no solo se hace acopio de información del caso y se proponen posibles soluciones customizables por las partes, sino que también informa a las personas sobre cómo es el proceso de resolución y lo que llamamos el ZOMBA, la zona de posibles acuerdos.
una vez termina este proceso, el demandante o el demandado, podemos pasar a la siguiente transparencia. Tenemos una infraestructura muy sólida de gestión de casos. En Mediate.com, Mediate.com también tenía una plataforma que usan muchos clientes en todo el mundo. Es un, como digo, un sistema muy robusto de solución de casos con seguimiento de actividades. Y no se pierden los casos porque hay un seguimiento de los mismos hasta que se resuelven. También es configurable en cuanto a la información que contiene cada caso. Se pueden añadir campos, se puede añadir codificación sobre el tipo de casos. Esto es muy importante a la hora de presentar informes. El gestor de caso hace un seguimiento de los documentos cargados, usuarios. Siguiente transparencia. También vemos todas las comunicaciones que ha habido en un caso. O sea que automáticamente se pueden activar mensajes a mandar a las partes por correo electrónico, SMS. Hay emails, plantillas, se puede insertar campos. Cualquiera de los campos del caso se pueden insertar. Es decir, que hay todo un flujo de trabajo y se puede indicar qué mensaje sale en qué momento del flujo del trabajo para que no se pierda ningún recordatorio, etcétera. Todo esto se hace automáticamente. También hay una sala de reuniones integrada. Si la herramienta de gestión de casos es solo para administradores, ¿no?, y gestores de casos para poder hacer seguimiento de los casos. Pero en estas salas de reuniones en línea, las partes pueden interactuar dentro de un flujo de trabajo. Puede ser una negociación, mediación, arbitraje. También hay procesos para coaching, conflictos. También se pueden hacer videollamadas, cargar documentos. Hay en esta plataforma tan sofisticada de documentos. Y también pueden hacerse flujos de trabajo. O sea que en este producto, que es una sala de reuniones, contenido con el de gestión de casos, se pueden hacer muchas cosas. Me queda un minutito. También se puede hablar, el mediador puede hablar privadamente con las partes y también puede pausar la conversación si le parece que no está siendo productiva. Puede ser por texto o por vídeo. Y todos esos datos son rastreables en tiempo real. Aquí hay los mandos, ven cuántos casos hay, de qué naturaleza, resultados en este tablero de mandos. Hay muchas plataformas de ODR que están muy bien. Les invito a visitar odr.info con nuestra lista de proveedores. Esta no es más que un ejemplo que da buenos resultados y cumple, digamos, los criterios de diseño necesarios. Muchísimas gracias. Gracias, Colin, por la exposición. Ahora vamos a ver otra perspectiva. La de ahora era de Estados Unidos. Ahora va a hablar Nicolás Lozada Pimiento. Va a dar la perspectiva de Latinoamérica. Sí, puedo hablar de mi experiencia y aportar la perspectiva de un país en desarrollo. Siguiente transparencia es, voy a presentar aquí el caso de REDEC. Con Colin trabajamos en el grupo 3, yo fui el delegado de Colombia, entonces trabajaba, era funcionario público. Pero en 2020 decidí pasarme al mundo de la empresa, una startup, porque yo predicaba la ODR en todo el mundo y en Colombia también, y me di cuenta de que no había programas adecuados, ¿no?
o plataformas. Pensé que se podrían crear plataforma y que además sería un proceso gradual. Lo que hacemos es optimizar los sistemas de resolución de disputas. Y tratamos de proporcionar soluciones. El intérprete se disculpa, pero la calidad de sonido no permite garantizar una buena interpretación, por lo que el servicio cesará hasta que el problema se resuelva. Of a particular client. So, of course, it may well be the acquisition of ODR technologies. That is of course, a possibility. So a person needs an ODR platform off the shelf, for instance, an arbitration or conciliation center, we will provide it. But then we may also provide consultancy for the development. If a company wants to have its own ODR platform, well, we can give consultancy because we realize that they won't get an off-the-shelf platform. And of course, the third service that we provide is the customization of the platform. So depending on the client's needs, we will have a technology made, customized, tailor-made for their needs, expecting perhaps a better approach and a better welcoming of this solution. Next slide. And then we have made a few projects with both the public sector and the private sector. And during the pandemic in 2020, while all the courts were closed and there was almost no judiciary activity in Colombia, we implemented an ODR platform for the Office of the Attorney General. And this was a pilot in which for the organization of the filing, we were using an ODR platform, but for the hearings, we were using Microsoft Teams. And it was successful. We realized that it was possible and it was helping and it was a very good solution for a public entity. Next slide. And more recently, in 2021, this is an ongoing project. We've worked with the Superintendency of Industry and Commerce and with the Chamber of Commerce of Bogota. But look, they were not able to adopt a platform yet. So it's been an implementation of online consumer arbitration. And we're starting step by step. So they're going to try consumer arbitration with the hope of evolving into online consumer arbitration with an ODR platform. Let's continue. Of course, now this is what we're doing. So what we realize is that we need to work in each step depending on what we're trying to do. But we know that there are many challenges. And I think I'm going to share them. They might be able to give us light into what good regulation, good principles, and good standards could be. First. The next slide, please. So we have to be aware and absolutely conscious of legal limits. For instance, in Colombia, the consumer financial disputes, they cannot be subject to arbitration. So that's what Teresa already mentioned. So legal limits are obvious, and we will have to look into each of the systems, into each country. And if we want to work in a financial platform in Colombia, we will have to take that into account. Next. Budget constraints, and this is one of the things that I find most obvious in Colombia. The fact that I've been working for 10 years in ODR, everyone is very enthusiastic about it. But then when it comes to adopting it, they say, okay, this might be a lot of money. Even if it's not too much, they see it as a sacrifice for other things that they have to do. So budget has to be important, and the accessibility has to be also reflected on the price of the platforms. Let's continue. The digital divide, that's also one of our challenges. So that's something that we have to take into account, the difference between the rural and the urban areas. Yes, yeah, I'm gonna close in a few minutes, one minute. The implementation, so we have to be aware of the systems that each company has.
or public entity if that's the case. So we have to look into that. Next. And of course, the fact that it takes years, we have to be patient. So even though the pandemic has contributed, we have legislation in Colombia enabling the utilization of digital mechanisms. There's still a long way to go and we'll have to be patient. Next. And then potential solutions. So very quickly, I'll go over them. One of them, it's what we call, next please, is that the advocate or someone who will assist people for the digital divide or for the people who are less able for or older people. We will need people to have to help them, who have to assist consumers in filing claims. Next. And the more the high utilization of fourth party or algorithms or artificial intelligence for the solution. Next slide, please. So it means optimizing solutions out of AI. If we're gonna gather data with an ODR platform, we should be able to use it for future solutions. Next slide. And in other words, that means that the fourth party, that the platform, will encroach the third party, even for complex cases. I will see, that's why artificial intelligence is one of the issues. And ancestral standards, yes, for sure. We have to think about them, but they have to be sufficiently flexible for the development in the future as it will come. Thank you very much. Thank you, Nicholas, for sharing. Gracias por compartir sus ideas. Y el proyecto. El siguiente orador es Amy Schmitz. Gracias. Es un placer verle nuevamente. Gracias por esta invitación. Es un placer compartir nuestra experiencia. Quisiera empezar hablándoles de quiénes somos nosotros. Nuestro centro es una institución sin fines de lucro establecida en 1992 por la Cámara de Comercio. Es una referencia para la resolución de disputas en línea, arbitraje, etc. Hemos hecho hincapié en el acceso a la justicia de forma fácil. Y queremos tener un papel muy activo en la comunidad local, legal, perdón. La tecnología es muy importante en esta situación. En este contexto de la pandemia, tenemos una digitalización de muchas empresas. Eso ha cambiado la situación en nuestro país. Y de este modo reforzamos la justicia y la tecnología. Y trabajamos en tres áreas muy importantes. Durante 2019, el centro implementó una serie de proyectos para ayudar a las empresas a resolver conflictos. En 2019 y durante la pandemia, esta iniciativa fue fundada por la Cámara de Comercio de Santiago para apoyar a la comunidad con mediación gratuita en línea. Tenemos una tasa de acuerdos de 63%. Esto muestra que la mediación en línea no solo era posible, sino que daba una gran satisfacción, teniendo en cuenta la percepción del público.
nuestro sistema nos hace especial en Latinoamérica. Es una plataforma de arbitraje y mediación que permite comunicación y compartir archivos entre todas las partes en los casos. Ya llevamos 5,000 casos de mediación. Queremos llevar las cosas hasta el próximo nivel. Hemos tenido más de 3,000 audiencias virtuales. Nuestras audiencias han aumentado de 1,200 a 2,000 en un año. 68% de nuestras audiencias son virtuales. También tenemos interacción con los tribunales de nuestro país, lo cual nos permite firmar un acuerdo de interconexión con el sector judicial. Todo esto es muy importante. Con el sector judicial, como he dicho, tenemos un acuerdo de cooperación digitalmente. La justicia de Chile trabaja sobre todo con procesos digitales y en línea. La tecnología es uno de nuestros activos más importantes. Trabajamos entre empresas y entre empresas y consumidores. CAM Santiago ha cooperado desde 2018 para elaborar el marco de colaboración de APEC. Es muy importante para nosotros continuar con este trabajo. Hemos iniciado un camino para ser proveedores de ODR entre empresas. Queremos seguir avanzando y colaborando con los tribunales de Chile. Creamos una unidad de resolución de disputa en línea para mejorar el acceso a la justicia a través de la tecnología. En mayo de 2020 lanzamos Resolución en Línea. Es una plataforma en línea de colaboración para ayudar a resolver conflictos en forma eficiente. También hemos contribuido para negociar y dar servicios dar acceso a los consumidores a resolución de problemas en línea. Es un sitio web que está abierto al público y es accesible. La plataforma da acceso a suscripciones y servicios de distintos tipos. También se puede personalizar los problemas y las soluciones en comercio electrónico. De este modo mejora la experiencia del consumidor. La aplicación puede detectar quién se puede beneficiar de una mediación voluntaria en línea. La duración máxima del proceso es de 10 días y se puede extender por 5 días más. En este caso, Resolución en Línea
sigue las normas internacionales de ODR. Muy rápidamente, tenemos algunas cifras que debemos tener en cuenta. 135 empresas están suscritas a la plataforma, 93% de los casos se resuelven satisfactoriamente, 66% en menos de 24 horas. El tiempo de respuesta promedio es de 28 horas. En 2022, este proyecto se convirtió en una empresa para continuar desarrollando servicios en línea. Para resumir, nuestro país está preparado para continuar trabajando para promover el uso de la tecnología y facilitar el acceso a la justicia y convertirse en un actor relevante. Really happy to be here. Thank you, Roba. And thank you for sharing and the importance of. Gracias por compartir la importancia de ODR. Algunos de nuestros oradores han señalado que hay dificultades para el uso de ODR. Doy la palabra a nuestra siguiente oradora, Amy. Gracias a los representantes de la Secretaría. Es un placer estar aquí. Es un placer discutir la resolución de disputas en línea. Yo fui experta en el grupo de trabajo 3 en 2014 y fui el enlace para la Sociedad de Estados Unidos la Sociedad de Abogados de Estados Unidos, y participé en las discusiones de 2012-2016. Como sabemos, este grupo de trabajo terminó en 2016 con unas notas técnicas que se discutirán próximamente. No voy a utilizar diapositivas, aunque tenemos poco tiempo. Quiero ponerlos al corriente de los últimos acontecimientos en la creación de normas. Al hablar de la resolución de disputas en línea, yo he investigado esta área desde hace mucho tiempo, porque pienso que la tecnología puede ampliar el acceso a la justicia. Pero con mucho poder viene mucha responsabilidad. Tenemos que crear normas y límites éticos para garantizar que se utilice la tecnología para ampliar el acceso a la justicia y no reducirlo. Con ese fin, a partir de 2009, el Centro Nacional de Tecnología y Resolución de Disputas planteó normas. Luego tuvimos el Grupo de Trabajo 3. En 2016, el Centro Nacional de Resolución de Disputas y la labor de la profesora Lia Wayne estableció principios. El Consejo de Resolución de Disputas en Línea planteó ciertas normas. La Sociedad de Abogados de Estados Unidos en 2019 estableció un equipo de tareas sobre ODR. Yo formo parte de ese grupo. Se nos pidió que trabajáramos con NSTDR. Este no es un esfuerzo de Estados Unidos únicamente, es algo internacional. Muchos miembros y expertos de todo el mundo pertenecen a este Centro Nacional de Investigación y Resolución de Disputas. Muchas personas
se preocupan por las normas éticas. En colaboración con el Colegio de Abogados de Estados Unidos, hemos creado normas porque queremos que la tecnología contribuya a mejores programas. Con frecuencia hablamos de adaptar la tecnología, es decir, que se diseñe la tecnología y los programas de forma que facilite el acceso a la justicia. En este equipo de tareas tenemos tres grupos de trabajo que han estado trabajando desde 2019. El primero es, se ocupa de las normas generales de resolución de disputas, basándose en las normas mencionadas anteriormente. El grupo de trabajo número 2 se refiere a programas de resolución de disputas en tribunales en línea. Son colaboraciones entre el sector público y el privado. Hay una cuestión que no se ha mencionado, la de que hay empresas privadas que colaboran con entidades del sector público. ¿Y cómo se dividen los datos? ¿A quién pertenecen los datos y cómo se utilizan? Surge tensión por cuestiones de privacidad, pero también de transparencia. Por una parte, estamos a favor de la confidencialidad y de la privacidad en la resolución de disputas en línea, pero por otra parte, queremos que haya transparencia para poder garantizar que los prejuicios no influyan sobre el sistema, para asegurarnos de que haya justicia. El tercer grupo de trabajo se ocupa de los proveedores privados. Es importante pensar en la ética, no solo para los expertos, para los árbitros, para los mediadores, sino también los diseñadores, los proveedores y las empresas, y que todos consideren la ética desde el principio, cuando se diseña el sistema, no como algo posterior o adicional. Sé que se me ha acabado el tiempo, pero quiero dar las gracias a todos y espero que, si tienen preguntas, se pongan en contacto conmigo para poder continuar promoviendo la resolución de disputas en línea y el acceso a la justicia. Gracias, Amy, por compartir sus ideas y por la hablarnos de la importancia de que haya ciertas normas. Pasamos ahora a las normas de UNCITRAL sobre ODR. En las notas de UNCITRAL tenemos una orientación muy limitada, por lo que tenemos que ahora que examinar estas notas . Ahora vamos a escuchar a Mike, quien nos va a hablar de este asunto. Gracias, Mike. Gracias. Es un placer estar aquí y hablarles sobre las notas técnicas de UNCITRAL sobre la resolución de disputas en línea. Estas fueron adoptadas en 2016. Parece que fue ayer. UNCITRAL o la CNUTMI reconoce que esta es una herramienta importante para resolver disputas. Por ello se escribieron estas notas para elaborar ciertas recomendaciones. ODR ayuda a los compradores y a los vendedores para resolver disputas de una forma flexible y segura, sin necesidad de asistir a una reunión física, utilizando tecnología para realizar negociación, mediación y arbitraje. El uso de la tecnología permite que las partes se comuniquen directamente. Hay una navegación sin tropiezos a través de una serie de opciones. En la mayor parte de las disputas de comercio electrónico transfronterizo, es la ODR es la única opción de indemnización. El propósito de las notas técnicas es fomentar la
este método y ayudar a los administradores y a las plataformas y a las partes de estos procedimientos. Se ha hecho hincapié en la elaboración de normas de procedimiento y se ha ajustado las normas de arbitraje de la CNUDMI a la resolución de disputas en línea. La Unión Europea publicó una directiva sobre este tema en 2014 que se refiere a los contratos vinculantes de resolución de disputas. En algunos lugares, como en Estados Unidos, la práctica era distinta. Se presentaron varias opciones como limitar esto a las transacciones entre empresas, pero no había consenso. Por último, se acordó que la CNUDMI elaboraría notas técnicas para consolidar todas las disposiciones acordadas durante las negociaciones. Como resultado de ello, se abarca principios básicos, un marco para la resolución de disputas en línea, las fases de un procedimiento y cuestiones de gobernanza, etc. Las partes pueden organizar sus procedimientos de acuerdo a las notas técnicas. APEC utiliza estas notas técnicas como directrices para el marco de colaboración APEC de ODR. Las notas técnicas se limitan a las transacciones transfronterizas entre empresas y entre empresas y consumidores. Como se ha mencionado, desde que se publicaron estas notas, el uso de ODR se ha ampliado a otros contextos como disputas civiles y de comercio electrónico, así como el uso de ODR en procedimientos judiciales. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los tribunales se está acelerando la resolución de disputas familiares, disputas en los lugares de trabajo, el cobro de deudas y pequeñas demandas, entre otros. Sería útil ver si se puede ampliar esto a otros instrumentos, incluyendo el uso de ODR en los tribunales. Las notas técnicas dan una definición amplia que abarca casi todos los procesos de resolución en línea, incluyendo mediación, arbitraje, adjudicación, siempre que se realiza en línea. A veces se ha definido como ADR con tecnología. Durante la pandemia, el uso de la tecnología para resolver disputas aumentó muchísimo. Todos los centros internacionales de arbitraje en 170 países utilizan la tecnología para resolver disputas en línea. La tecnología dominante ha sido las audiencias por video. Pero esto va más allá de la tecnología de las comunicaciones. ADR va más allá de ODR, utilizando tecnologías avanzadas y algoritmos de adjudicación. Solo hemos empezado a explotar las posibilidades que ofrecen las computadoras. Las notas técnicas reconocen que para poder ofrecer ODR hay que establecer una plataforma tecnológica común. Este es el marco para resolver las disputas electrónicamente. Todas las comunicaciones y procedimientos deben realizarse en la plataforma de ODR. La nota establece que el administrador de la plataforma está encargado de procesos, así como cuestiones tales como transparencia, rendición de cuentas, etc. Las notas técnicas establecen distintas fases del proceso de resolución, incluyendo negociación, mediación y una tercera fase que podría ser arbitraje o emisión de una decisión. Solo pocos casos necesitan avanzar hasta la segunda fase. La mayor parte de los conflictos se resuelven en la primera fase. La cuestión se maneja a través de software para controlar los costos. Si no se alcanza una solución, entonces se puede llegar a una resolución con un tercero. Hay toda una serie de proveedores neutros que se encargan de la mediación y del arbitraje en línea, si así se decide.
the ODR computer-led process. El proceso informático le permite a los participantes participar en el proceso en el momento y lugar que más les convenga, reduce el tiempo, el coste. Además, la plataforma debe fomentar la imparcialidad, la forma de transparencia, procesos eficientes, flexibilidad y también atender las diferencias lingüísticas y culturales. La Asamblea General respaldó las notas técnicas y recomienda que todos los estados y actores las utilicen y pide a todos los estados que apoyen la promoción y uso de las notas. Con esto termina mi presentación de las notas técnicas. Gracias por su atención. Gracias, Mike. Ha dicho que el APAC... retomado el trabajo. Yoshi ahora nos va a hablar de APEC. Gracias. He preparado las transparencias. Soy Yoshiya Hayakawa, fui delegado en la CNUDMI y ahora trabajo para el proyecto APEC y el ISO. También soy el director ejecutivo del Centro Internacional de Resolución de Controversias de Japón. Siguiente transparencia. Ese va a ser el contenido de la presentación. El comercio electrónico ha aumentado en todo el mundo drásticamente. Y con él han aumentado las controversias, también las transfronterizas. Las compras en línea han aumentado enormemente y los pedidos son de un promedio de unos $50. En el momento de la controversia, las resoluciones tradicionales o alternativas no pueden resolverlas, sobre todo las transfronterizas. Los sistemas ADR permiten la resolución rápida y han sido utilizadas de modo creciente en las controversias relativas al comercio electrónico. Ahora hay que empezar, os está hablando ya de la armonización. Primero se publicaron las notas técnicas de ODR de la CNUDMI en 2016, luego la ley modelo para el marco colaborativo APEC para ODR, para disputas transfronterizas entre empresas y luego hay el proyecto ISO para una nueva norma. Es el ISO TC321. La nota técnica de la CNUDMI yo participé desde el principio. Al principio se trató de crear normas de arbitraje en línea con un solo árbitro. Todos los laudos debían ser públicos en el sitio web, salvo la información privada. Pero había la cuestión del fondo y hubo un debate sobre un sistema de ejecución de trustmark. Pero gradualmente empezaron a aparecer dificultades. La validez del acuerdo
de arbitraje previo a la controversia entre el consumidor y la empresa. Estados Unidos y otros países dicen que por supuesto que es válido. La Unión Europea, Japón y otros países dicen que no, que el consumidor debe tener el derecho de cancelarlo. Y el consumidor debe tener el derecho de cancelar el acuerdo previo a la controversia. Por ejemplo, hay el reglamento ADR 524/2013 o una directiva ADR 2013/11 de la Unión Europea. Por último, presentamos las notas técnicas, pero son orientativas. No tienen efecto jurídico. Proponen un modelo en tres etapas, pero no contiene explicación alguna sobre la tercera etapa. Puesto que las normas a crear eran un modelo de normas privadas sin efecto de primacía sobre las normas de cada estado, hubiéramos tenido que ceder mucho más y crear normas más con más enjundia en la CNUDMI. Me sumé a otro proyecto, el proyecto APECODR. El APEC no es un proveedor de la plataforma ODR. El APEC alienta a los Estados miembros a colaborar para la divulgación y uso del ODR. Da normas modelo de procedimiento y alienta a los proveedores de ODR a aparecer en las listas en el sitio satélite del APEC. Ahora hay un documento, un marco de colaboración APEC sobre ODR y las normas modelo. Se han aprobado recientemente. Es básicamente lo mismo que el borrador final de las normas de procedimiento. El objetivo del marco es ayudar a los Estados miembros, las economías, a el uso de la resolución de controversias en línea en su jurisdicción y ayudar a las empresas y a los proveedores de comercio electrónico a usar activamente el ODR en la región APEC. Las universidades también ayudan. Han creado un sitio web y también se controla la aplicación de las normas. Aquí ven ustedes el proyecto APECODR y que fue posterior al proyecto de la CNUDMI. Nuevo proyecto de norma ISO, TC321, propuesto por China. Japón propuso utilizar las normas ISO como trademark para la aplicación de acuerdos llegados en ODR. Los clientes Los consumidores se fían de el distintivo ISO, lo cual significa que el suministrador ha prometido utilizar los sistemas ODR, caso de controversia. Hay principios básicos y un manual de funcionamiento. Todo esto se está trabajando. Las normas que se quisieron crear en el grupo de trabajo de la CNUDMI fueron un modelo de normas privadas, pero como se ha dicho, no tenían primacía sobre el derecho nacional. Sin embargo, fuimos incapaces de llegar a un acuerdo y pesó demasiado la legislación de cada estado. Pero las demandas de la resolución en línea de controversias ahora están aumentando.
Entonces, ¿por qué no crear otro grupo de trabajo para explorar nuevos tipos de resolución de controversias con tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo una resolución en línea con controversias en la CNUTMI? Igual ahora es la situación es más madura, las cosas están más maduras. Ahora hay varios tipos de ODR y con la pandemia de la COVID-19 la situación y el panorama ha cambiado mucho. Ahora se usa mucho más la modalidad en línea que hace 10 años, pero no hay normas todavía. Así que, como les decía, mi principal mensaje, conclusión, es ¿por qué no crear otro nuevo grupo de trabajo para ODR en el seno de la CNUTMI? Gracias. Yuyoshi, thank you for your insights and your useful suggestions that it be time to review the telecoms on ODL developed by NCHR some years ago. Ahora pueden ustedes intervenir porque ya han hablado todos los expertos y seguramente en breve tendremos más estadísticas sobre el uso de ODR en los países del APEC. Y ahora quiero saber si alguien tiene algo que decir. So Anna has raised her hand. I will now give the floor to Anna. Le devuelvo la palabra a Ana. Gracias, James. Y gracias por esta mesa redonda, muy bien estructurada. Nos ha dado mucho material de reflexión. Para la secretaría ha sido un privilegio participar en los dos primeros periodos de sesiones del IGLIP, que está tendiendo puentes entre lo que es la práctica de la resolución de controversias en línea y lo que se está desarrollando en el contexto del APEC, que hemos visto con gran interés y que refleja la explosión de ODR. Y lo que saco yo de estas presentaciones son una serie de reflexiones que quiero compartir con el grupo de trabajo. Una es que me parece que hay dos tipos de plataformas. La ODR en las plataformas de comercio electrónico para resolver las disputas de los agravios padecidos por consumidores y luego las plataformas ODR que ofrecen servicios de resolución de controversias. En mi opinión, esto no ha quedado debidamente recogido en las notas de la CNUTMI, las notas técnicas sobre ODR. Además, también pienso en la importancia de las demandas de escasa cuantía o la de las demandas de las MIPYMES. Algo que estudian con interés en el grupo de trabajo 1. Uno de los elementos de este ciclo vital de las MIPYMES es precisamente cómo dirimir las
controversias. Y otro comentario que quiero plantear como cuestión de debate es que me parece que en los últimos años hemos visto que la línea entre quién es un consumidor y quién es un actor en la plataforma ahora está mucho más difuminada, porque las plataformas permiten a distintos actores convertirse en vendedores, compradores, aunque no sean vendedores o compradores profesionales, pueden desarrollar transacciones en estas plataformas. Me pregunto si el panorama de ODRs no ha evolucionado con mucho más rapidez de lo que hubiéramos pensado. El hecho que podamos hacer seguimiento de los debates del iGLIB muestra que todavía se puede trabajar en la resolución en línea de controversias. Estos son los elementos de reflexión que quería plantear aquí. Son nuestras reflexiones en la secretaría y tengo mucho interés por saber qué opinan las delegaciones. Gracias, Ana, por estos comentarios. Tan útiles. El APIC también trabaja en ODR. Están viendo el marco para ver si hay que trabajar en otros aspectos. Arabia Saudita ha pedido la palabra. Delegate from Saudi Arabia. It seems that we have lost the connections. Parece que hemos perdido la conexión. China. Gracias, Dr. Ding. Gracias a la Secretaría, al Departamento de Justicia de Hong Kong. Les felicito a todos ustedes por los resultados en el iGLIB. Gracias a su moderación. Ha habido muchas experiencias que han compartido los distintos oradores. Hemos visto que en el desarrollo de los sistemas ODR han surgido muchas dificultades. Y la Secretaría, Hong Kong, el Departamento de Justicia colaboran. Todo el mundo hay que buscar soluciones para seguir fomentando el ODR. Gracias. The next is Israel. Israel. Gracias, presidente. Gracias a Hong Kong por la propuesta y qué bien volver a ver amigos del grupo 3. Yo, como ex delegado de Israel en el grupo 3, participé mucho en aquel proyecto. Quería decirles que fue un proyecto de 6 años entre el 2010 y 2016 y quería aclarar que las normas se aprobaron en 2016.
puede que se considere viejo porque estamos hablando de tecnología, pero hace 6 años, no 10. No quiere decir que no haya que cambiarlas o revisarlas. Gracias por las presentaciones y el trabajo que se hace. Apoyamos a seguir colaborando entre la CNUDMI y el IGLIP para ver el desarrollo. En cuanto a las propuestas, lo que nos preocupa es que si hay un nuevo grupo de trabajo, las cuestiones que hayan surgido en los 6 últimos años saldrán de nuevo porque no han cambiado. Probablemente tenemos que pensar si podemos superar los obstáculos que hubo entonces ahora y aprobar normas. Aunque la CNUDMI no elabore normas al respecto, no nos gustaría que hubiera más trabajo en las notas técnicas. Si hay orientaciones, estas se centrarán en el aspecto empresarial, entonces sí que vemos valor añadido. Luego la cuestión de cuando un consumidor es tal o es una empresa, pero esto, yo no creo que un CITRAL deba meterse por estos derroteros, pero no nos oponemos a más seguimiento de la cuestión. Esto puede formar parte del ejercicio de cartografía que queremos hacer. Si limitamos el ámbito de trabajo a la cuestión del lado comercial, solo este y no normativo, entonces sí que nos parece que podemos, que un CITRAL o la CNUDMI puede seguir trabajando en esto, pero no estoy convencido de que tenga sentido devolverlo a la UNCITRAL. Igual en 2026, cuando celebremos el decenio de las notas, pero me gustaría saber si otras organizaciones han estudiado las notas, si las entidades privadas las usan. Nuestra impresión es que el mercado comercial ha desarrollado esto. Ha habido mucha evolución. ¿Y cuál sería el valor añadido de que la CNUDMI volviera a ocuparse de la cuestión? Gracias, Suiza. Gracias, una presentación muy interesante, muy instructiva. La cuestión que preocupa a este grupo de trabajo y que posiblemente hemos identificado es el vínculo con la aplicación, el enforcement. Hay dos aspectos. O bien el mecanismo de aplicación se integra en el sistema, ha habido mecanismos que automáticamente implementan el monitoreo de los laudos, por ejemplo, y si no es el caso, tendría que haber algún tipo de vínculo con la ejecución internacional, especialmente la Convención de Nueva York. Sería interesante examinar si los laudos ODR o las decisiones generadas en sistemas ODR pueden o no pueden ser ejecutadas a través de la Convención de Nueva York o cumplen con los requisitos que estipula la Convención de Nueva York. Por otro lado, la ejecución integrada, tengo una duda, ¿hay mecanismos de protección en los que existen en la Convención de Nueva York que impiden la ejecución de laudos que no cumplen determinadas condiciones, como el artículo 5 de la Convención de Nueva York? Yo no estoy familiarizado con estos mecanismos, pero en el contexto de nuestro grupo de trabajo, las situaciones de interfaz tal vez merezcan ser estudiadas. Gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra Francia. Buenas tardes. Y gracias por estas posiciones muy interesantes. Sin embargo, tenemos una duda. ¿Qué
compartimos con la delegación de Israel en cuanto a la oportunidad de reanudar tan pronto los trabajos en los que tardamos 6 años para redactar las notas, muy interesantes, pero un poco decepcionante, ¿no? Los resultados, teniendo en cuenta el tiempo y recursos invertidos en ese proceso. Y a nivel más fundamental, coincidimos con Suiza en cuanto a sus preocupaciones de fondo sobre el posible reconocimiento de estas decisiones o la conformidad con el derecho nacional, las distintas modalidades de ejecución que podrían integrarse en estas modalidades de resolución de controversias. Francia forma parte de una serie de organizaciones regionales, la Unión Europea, y ha mostrado que dudaba de la posibilidad de que hubiera un modo de resolución equitativo para los consumidores que opten por la vía del arbitraje una solución técnica equivalente. Cabe preguntarse si estas soluciones técnicas realmente son arbitraje y si estamos un poco en el límite de, o sea, que la justicia no se despacha, no es solo decidir de un litigio, hay una función social. La jurisprudencia puede servir de un poco de avanzadilla del legislador y yo no sé si el ODR puede cumplir esta función. En Francia la jurisprudencia ha cumplido esta función y sería una pena que dejara de serlo porque este tipo de contenciosos ya no existen en el mundo. Eso es todo. Merci beaucoup. Gracias. La ejecución es muy importante. El CCPIP. CCPIP, Mr. Xie. Are you still online? It seems that some technical issues. Maybe we will have the links. Parece que hay problemas técnicos. Hi, dear. Buenas tardes. Tengo una pregunta sobre ODR. Lamentablemente, la calidad de sonido es deficiente. No se puede interpretar. Se suspende momentáneamente la interpretación. Give rise to concerns regarding due process, fairness and accountability. And in the document, the Japan answered the question. He used the reference of unsecured tech notes on ODR. ODR proceedings be subject to same confidentiality and due process standards that apply to dispute resolution proceedings in a offline context. Please remember, you always use the online and compared to offline. So in China, so answer this question, since 2022, China has implemented the new civil procedure law, which adds new rule on online litigation. Civil procedure activities conducted through online litigation shall have the same legal effect as civil procedure activities conducted offline. They both mentioned online, offline. So whenever you talk about online, you have keep an eye
and I on offline, sort like a compare and contrast. That means off online dispute resolution has the function equivalent to the offline dispute resolution. So that's that means we have to don't have to invent the wheel. We can borrow the function equivalence approach from other unstructured model law and the convention, such as model law on e-commerce, model law on electronic signature, UN convention on the use of e-communication of international sale of goods, all applied function equivalence. So, and just function equivalence so important. Just like we talk about artificial intelligence, sort of like we think about, what's real intelligence? Natural intelligence, right? So that's so is any function equivalent to AI? If function equivalent to a real human intelligence, so that means however, we use function equivalence, don't mean we don't think out a box, or it keep an eye offline. So, and the ODR, so we are thinking about the famous English saying, don't pave the cow path. Well, that's the ID, information technology terminology. Means you don't, right now they use car, don't use cow. When you build a road in Boston, and you don't have followed the old cow path, you have to think out the box. Don't always keep an eye offline context. I think there's no conflict between the function equivalence, keep an eye on offline context, and the don't pave the cow path. So as long as we think about the function equivalent principle, the approaches, then we can check the standards or whatever standards, just like we mentioned the standards or ICORD or ISO stand or ABA stand, all have to use this kind of checked function equivalent or not to offline calculus. And thank you so much for your attention. Thank you, Mr. Fan. Indeed, since 2016, there have been new developments in technology and also new laws and new developments or regional developments like that in APEC that we podemos hacer entonces referencia a estos nuevos acontecimientos. El próximo orador es de la Federación de Rusia. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, уважаемая госпожа. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, señor presidente. Distinguidos delegados, gracias por darme la palabra. Quisiera señalar que es muy alentador ver todos los adelantos en esta área, así como la elaboración de normas que se aplicarían a las plataformas en línea con mecanismos adecuados para resolver controversias, así como para las plataformas que se están elaborando para resolver controversias comerciales. Pero quiero señalar a su atención que para poder adoptar un enfoque unificado es necesario alcanzar un consenso sobre un gran número de asuntos, como la solidez de las plataformas adoptadas sobre las plataformas en línea y otras cuestiones que en general podrían dificultar elaborar un documento unificado. Gracias. Thank you, Usher. Yoshi would like to take.
Gracias, Rusia. Yoshi. Gracias. Quisiera decir algo. Con respecto a lo que han dicho los que me han precedido. Hay un gran número de temas que tenemos que tratar sobre ODR. Y la práctica ha avanzado mucho en comparación con el último grupo que se reunió hace 10 años. Uno de los delegados mencionó muy correctamente que hay que considerar la relación entre las prácticas actuales y la nueva convención. Y también tenemos que considerar las prácticas de ODR y la nueva convención de Singapur. Porque muchas de las plataformas emplean las disposiciones de esta nueva convención. El delegado de Francia mencionó que este mecanismo mencionó que no era claro cuál era el mecanismo que había que adoptar para proteger al consumidor. Esto se tiene que discutir mucho más. En algunas plataformas se utiliza arbitraje entre empresas y entre empresas y consumidores. El delegado de Israel mencionó muy correctamente que necesitamos muchos datos más sobre las prácticas actuales. Y sobre la base de esos datos se deberá elaborar un balance. El delegado de Israel estaba sentado al lado mío en el grupo de trabajo anterior. Ahora yo tengo una posición mucho más optimista. En cuanto a la labor normativa en el ámbito de la resolución de disputas en línea, porque tenemos 10 años de práctica, así como la elaboración de una labor normativa, y podemos seguir discutiendo eso en el grupo de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Yoshi. Gracias por su optimismo. Tenemos otros oradores que desean intervenir. Amy. Sí, quería decir que agradezco los comentarios realizados y quería añadir algunas cuestiones. Primero, estoy de acuerdo con la cuestión de aplicación. Uno de los debates que ha surgido en el grupo de trabajo es justamente ese. ¿Cómo se puede hacer cumplir todas estas normas? Hay distintas cuestiones que se pueden abordar desde muchos puntos de vista. También quería reconocer lo que dijo la Secretaría con respecto a los distintos actores. Es importante pensar en las distintas normas que se aplican, pero también tenemos a los proveedores y a las empresas, y además de eso tenemos las grandes corporaciones, las pequeñas empresas y los consumidores. Hay una línea muy poco clara entre las pequeñas empresas y los consumidores. En cuanto a la cuestión de los datos, quería decir que hay investigadores en todo el mundo que están tratando de obtener datos, porque, como señaló Yoshi, tenemos datos sobre la resolución de disputas desde 2016, por ejemplo.
de Estados Unidos, se están realizando 3 estudios empíricos de disputas en línea y será esencial tener más datos para poder considerar estándares para la resolución de disputas en línea. Muchas gracias. Gracias, Amy. Será muy importante para nosotros tener datos. Me parece que hay distintos aspectos que debemos considerar. Por ejemplo, el aspecto comercial de la resolución de disputas en línea. Muchas otras cuestiones que debemos considerar. El representante de la CCBIB. Voy a interpretar esa disculpa, pero no se puede. Ah, un momento. Lamentamos que la calidad de sonido no permite interpretar. Servicio se interrumpirá. Excuse me, please. James, could you please kindly inform our speaker that the quality of the sound is not sufficient for interpretation? So if he could wear a headphone, or if he could adjust the microphone so that we can have interpretation, because otherwise it won't work. Thank you. Thank you. Yeah, Mr. Guo, if you can adjust your... 这样可以吗? Is it okay now? 这个声音可以吗? Uh-huh. 还是不行，你可以用这个耳机吗？ 有吗？ 我这边已经到极限了，我这边发声音的，那不然就先可以。 Is that better now? I'm asking the interpreter. 好的。 Okay. Va a hacer un esfuerzo, pero no garantizamos la calidad. ¿Cómo pueden las empresas ofrecer mejores servicios de ODR? En China ahora, por una parte, en los acuerdos de resolución de controversias, con frecuencia se menciona el uso de plataformas de ODR y se incluye en los contratos un código de QR para poder tener acceso directamente a la plataforma. El intérprete se disculpa, pero se ha perdido el sonido. ¿Ahora? 现在可以，现在可以。我再继续一次，实在不行就算了啊。Voy a volver a tratar. Las plataformas de economía digital cada vez hay más vínculos entre los distintos miembros de la comunidad. Luego tenemos la cuestión de la capacidad técnica. Actualmente en China, en las áreas rurales, así como en el caso de pequeñas y medianas empresas, los gobiernos están utilizando plataformas compartidas para ayudar, para que si la gente no tiene dispositivos inteligentes o no tiene la capacidad para poder utilizar esta tecnología y estos servicios. Por último, creo que debemos aprovechar la inteligencia artificial.
Actualmente en China se utiliza un algoritmo automáticamente. Pero eso no es tan eficaz. En particular, los acuerdos de mediación establecen ciertas cláusulas inteligentes. En el caso de aplicación de estas cláusulas, esto podría dar lugar a nuevas disputas. Eso es todo. Gracias. Gracias por hablarnos de la experiencia actual en China. Our speaker is Teresa. Teresa, you have the floor. Teresa. Thank you, James. I would like just to follow up on this very... Quería dar seguimiento a esta distinción que ha hecho la Secretaría al principio del debate entre las ODR que se aplican en las plataformas y las plataformas que proporcionan servicios de ODR. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque en comparación con el modelo anterior, que se ha incluido tradicionalmente en la discusión anterior, cuando hay plataformas, no solo hay nuevos actores, sino que hay un entorno que se regula automáticamente, donde se elabora esta disposición, esta resolución de disputas en línea. Para mí, este es un elemento muy importante en comparación con el análisis anterior. Y esto también tiene que ver con dos cuestiones que han planteado otras delegaciones. Primero, la idea de la automatización. Incluir toma de decisiones automáticas, el uso de algoritmos que cambia completamente el panorama y plantea nuevas inquietudes. Y la tercera idea es la aplicación, que también es fundamental, porque si combinamos un entorno que se regula automáticamente con la automatización y lo aplicamos en la plataforma, esto crearía muchas posibilidades, pero también nuevos riesgos. Y surgen también nuevas jurisdicciones, que son jurisdicciones basadas en plataformas. Gracias. También tenemos la cuestión de la resolución de disputas en línea en distintos países. Es importante que haya áreas. Y quisiera escuchar las opiniones de los oradores y también de las delegaciones. Quería saber cuáles son sus opiniones en cuanto a la capacitación en el uso de ODR. Antes de dar la palabra, James, quisiera que hay un decir que hay un delegado que pide la palabra, pero como no ha seguido las convenciones de designación, no hemos podido darle la palabra. ¿Podría usted identificar o precisar si es usted el delegado de Kuwait para poder darle la palabra? Micrófono, por favor. Gracias, James. Estoy de acuerdo con lo que dijo la secretaria al principio sobre la importancia de ODR. Y como dijo James, hay estudios que demuestran que las empresas pequeñas y medianas no realizan comercio transfronterizo debido a las dificultades que tienen para resolver disputas transfronterizas. En las economías emergentes el número asciende a más del 70%.
Hemos hecho estudios que muestran que hasta un 35% de las disputas transfronterizas entre pequeñas y medianas empresas no tienen solución. La secretaria ha hablado de la importancia de resolver estas disputas. También planteó la cuestión de servicios de prevención de disputas. Esto también es algo muy importante que hemos visto en la región de Asia-Pacífico. Es una de las cuestiones que el comité está examinando, y en nuestras exposiciones tenemos proveedores que han subrayado la importancia de no solo de R, sino también la prevención de disputas y la resolución de disputas. Es una cuestión muy importante. En cuanto a la educación de las pequeñas y medianas empresas, hemos visto que los estudios muestran que las pequeñas y medianas empresas de la zona no tienen contratos muchas veces, y por ello hay que enseñarles sobre la importancia de tener contratos y la importancia de cláusulas de resolución de disputas. Es otra cuestión que hemos observado. Es importante educar a las pequeñas y medianas empresas. Gracias. Gracias, Mike. Gracias, James. Gracias por plantear la cuestión de la capacitación. Vengo de Colombia y creo que esto es algo fundamental. Después de 6 años de grupo de trabajo, todavía no hay una plataforma adecuada en Colombia. Esto es porque esto no ha tenido impacto en Colombia. Realmente celebro lo que ha sucedido en Chile, y yo creo que APEC contribuyó al éxito que mencionaba Laura. Eso es lo que necesitamos en Latinoamérica, en otras economías también. Por ello, quisiéramos poder ayudar a que se adopten más plataformas. Gracias. Yoshi. Gracias, James. Pido disculpas por intervenir nuevamente, pero quería referirme a la capacitación. Y por esta razón, hemos recibido una invitación de algunas entidades que quisieran proporcionar estos servicios en mercados emergentes. El proyecto de APEC apunta a alentar el uso de ODR o a proporcionar más servicios de ODR en las economías de Asia-Pacífico. Esa es una limitación del proyecto, y al mismo tiempo queremos empezar un proyecto en la IFO . Se ha pedido que se dé asistencia para lograr introducir estos sistemas de ODR.
Y para ello, yo creo que las Naciones Unidas es una organización muy apropiada para proporcionar algo a estos mercados emergentes. Muchas gracias. Gracias, Yoshi. Esto es algo muy importante. No solo los miembros de la AAP que están interesados, sino también otros de, miembros de otras regiones. El tiempo se nos está acabando. Podemos escuchar una intervención más de la CCBIT. CCPIT. Distinguidos delegados y amigos de la Secretaría, gracias por su trabajo. ¿Me oyen? Muy bien. En 2015 y 2016 asistí a un taller del Grupo Trabajo 3, una reunión sobre ODR. Y al final tuvimos unas directrices técnicas, como dijo Yoshi, no es algo vinculante. Sin embargo, es algo importante. Ya han pasado 16 años. En China el arbitraje comercial ha crecido mucho. Quisiera hacer algunas preguntas. Yo estoy de acuerdo con las conclusiones de Ana. Actualmente debería haber distinciones entre los distintos tipos de ODR. Hay uno que es complementario. En el proceso de arbitraje, y en la economía digital actual, ¿qué podemos hacer para garantizar el debido proceso? Por ejemplo, durante una audiencia, si la calidad de audio no es suficiente y una parte no oye bien o hay algún otro problema técnico, o si la evidencia no se mantiene en confidencialidad, ¿en qué casos entonces se puede anular el laudo? Y eso lo señalo porque esa inquietud se planteó y me parece que es muy importante. ¿Sería posible que en algún momento de la reunión o después de la reunión sería posible que el grupo pudiera establecer una norma de debido proceso? Y que sea más jurídicamente vinculante. Porque anteriormente teníamos algo que no era muy vinculante. La segunda observación que quería hacer es que el segundo tipo de ODR lo que puedo decirles es que la ODR ha avanzado muy rápidamente. Lo que se hace en línea, en última instancia, el nivel más elevado es de adjudicación, pero hay ciertas normas de transparencia y de confidencialidad. ¿Qué tipo de normas debemos establecer?
Yo creo que los estándares aquí son distintos. Gracias. Gracias por señalar la cuestión de los estándares, que es algo muy importante. Creo que es el momento de terminar esta discusión tan provechosa. Muchas gracias por las excelentes exposiciones de los panelistas. Vamos a preparar un resumen de las discusiones el viernes para que el grupo pueda discutir todos los futuros proyectos de investigación. Hemos discutido cuestiones importantes sobre ODR y algunos delegados han planteado aspectos muy importantes que debemos examinar. Todo esto se incluirá en el informe, en el resumen, perdón, para las discusiones del viernes. Así que muchas gracias por su participación y espero que disfruten del coloquio en las otras reuniones. Muchas gracias. Gracias, James. Gracias por quedarse. Gracias por la moderación de esta sesión de nuestro coloquio. Gracias por los preparativos, gracias a los ponentes, todos los ponentes de Asia que han participado. Es notable. Y con esto vamos a cerrar la sesión de hoy. Les recuerdo que mañana, si quieren saber más sobre las normas aceleradas de arbitraje, para aquellos que no las han negociado, obviamente, habrá una presentación junto con los colegas de la División Jurídica General de la Oficina de Asuntos Jurídicos y después volveremos al coloquio a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias a los intérpretes, dice muy amablemente la Secretaría, y buenas tardes.